Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Vicente y Beatriz. Y por supuesto, gracias por la invitación. Es un placer absoluto para mí estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes y compartiendo esta tarea de tratar de llevar un poco de las investigaciones científicas a la sociedad en general, al público interesado. Y bueno, si algo bueno ha tenido esta pandemia, creo es que nos ha acercado un poco a todos los que estamos un poco lejos y a través de encuentros como estos, bueno, creo que podemos sortear un poco las distancias que antes nos ponían un poco de separación entre las personas que vemos en diferentes partes del país. Entonces, aquí estamos en la presentación tratando de hacer un raconto sobre las cosas que descubrimos y las investigaciones que hicimos en los últimos 20 años aproximadamente, muchas de ellas centradas en la historia del gigantismo de los dinosaurios en la Patagonia o en Sudamérica en general, ¿no? Los dinosaurios gigantes, los dinosaurios gigantes los conocemos como estos grandes animales cuadrúpedos de cuello largo y pertenecen a un grupo que llamamos saurópodos. Y los saurópodos, estos típicos dinosaurios de cuello largo y cola larga, son animales que son uno de los tres principales grupos de dinosaurios. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es lo que es la historia evolutiva, el árbol evolutivo de relaciones entre las especies. Y como vemos, hay tres grupos principales que vivieron en nuestro planeta, los ornitisquios, los saurópodos que están en el centro y los terópodos. Cada uno es una familia completamente distinta y nos cuenta una historia evolutiva completamente diferente. Hoy nos vamos a centrar en este grupo del medio, el grupo de los saurópodos. Tiene un aspecto muy, muy interesante, que es el grupo que llevó al máximo el gigantismo en los diferentes periodos en que vivieron los dinosaurios. Aquí los tres colores que ven en las hileras son los tres periodos principales de la era en donde vivieron los dinosaurios, que es lo que llamamos el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El Jurásico quizás es la edad más famosa por la película, pero es solamente uno de los tres, de las tres épocas en las cuales vivieron los dinosaurios. Ahora, les decía que los saurópodos tienen una característica muy importante que es el gigantismo. Fueron los grandes herbívoros de nuestro planeta durante millones y millones de años, ¿sí? Y el tamaño que tienen es realmente muy, muy llamativo. Es superior, muy superior al de cualquier otro grupo de dinosaurios. Aquí vemos en las tres siluetas el tamaño máximo que alcanzó cada uno de los tres grupos de dinosaurios. Como pueden ver, los saurópodos exceden en casi 10 veces el tamaño de los más grandes carnívoros o de los más grandes ornitisquios. El famoso Tyrannosaurus rex o los grandes carnívoros no llegaron a ser ni un décimo del tamaño que tenían estos gigantes de cuello largo. Inclusive, si lo comparamos con animales modernos, por ejemplo, los mamíferos, mamíferos más grandes que conocemos hoy en día, como los elefantes, también llegan a ser un décimo del tamaño de estos gigantes. Y es este tamaño, es una de las cosas que más llaman la atención de los niños y también de los adultos, y este interés que vemos en el tamaño, esta fascinación que tenemos con estos animales, excede no solo las edades, sino también las épocas. Es algo que recurrentemente vimos como un núcleo de interés, un núcleo de atracción hacia el mundo natural, a este mundo histórico, a este mundo prehistórico, que realmente llama la atención en todas las culturas. Y la pregunta básica que vemos en gran parte de los visitantes que tenemos en los museos es, ¿por qué existieron estos animales tan grandes y por qué ahora no existen animales de ese tamaño? Entonces, lo que... Nadie expulsa a Benicio. Bueno, Gracias. ahí vamos. Lo que podemos ver es que este tipo de preguntas de por qué fueron tan grandes tienen un trasfondo científico muy importante, ¿sí? Por ejemplo,
Aquí les voy a mostrar en este gráfico, a lo largo del eje horizontal, este es una línea de tiempo, ¿no? Que arranca en aproximadamente unos 250 millones de años y termina hoy en día. Y en el eje vertical lo que vemos es el tamaño máximo que ha alcanzado un grupo en su historia evolutiva. Como vemos en este caso, los mamíferos existen desde hace mucho tiempo, casi 200 millones de años, y han sido muy, muy pequeños, ven que la línea roja está muy, muy por abajo, y luego empiezan a crecer en su tamaño corporal, y llegan hasta las 10 toneladas, es decir, los 10.000 kilos, básicamente es cercano a lo que pesa hoy en día un elefante. Pero rara vez un animal terrestre llega a superar esos 10.000 kilos. Esto es la misma dinámica que vemos, por ejemplo, en otros dinosaurios. ¿Sí? Los terópodos, es decir, estos carnívoros, ¿sí? Como el Tyrannosaurus rex o el Giganotosaurus, realmente también son animales que han desarrollado un tamaño muy grande, ha llegado a ser como un elefante grande, pero nunca han podido superar esos 10.000 kilos. Entonces, esta barrera de los 10.000 kilos que vemos en los animales terrestres es algo que ningún grupo ha podido superar, excepto los saurópodos. Los saurópodos, desde su inicio, pasan el límite de los 10.000 kilos y siguen evolucionando, aumentando su tamaño de una manera realmente muy, muy notoria y que realmente los pone en un lugar único en la historia de la vida. ¿Por qué este grupo pudo lograr sobrepasar este tamaño corporal que ningún otro grupo pudo? ¿Sí? Es decir, ¿qué tenían en su cuerpo? ¿Cómo estaban construidos? ¿Qué biología tenían? ¿Qué fisiología tenían que les permitió desarrollar esto? Esto ocurrió una sola vez en la historia de la vida y es una de las preguntas a las cuales nos hemos estado abocando. Por supuesto, es una historia que tiene 100 millones de años y que tiene muchas etapas. Entonces vamos a ir recorriendo algunas de esas etapas en base a algunos descubrimientos que han ocurrido en nuestro país, que pudimos hacer en la Patagonia o en otras regiones de Argentina, y que nos empiezan a contestar de a poco algunas de estas preguntas que existen desde hace tantos años. Los saurópodos, otra cosa que es importante mencionar, es no solo fueron gigantes y no solo fueron sumamente impresionantes, sino que también fueron muy exitosos, fueron los herbívoros que dominaron los bosques y las sabanas del mundo durante más de 100 millones de años. Esto es una cantidad de tiempo muy, muy grande. Piensen que nuestra especie está en este planeta desde hace unos 200.000 años. Especies parecidas a nosotros, que homínidos que caminaban erguidos, quizá están en nuestro planeta hace solo 5 millones de años. Estos animales dominaron los roles de herbívoros en todo el mundo, en todos los continentes, durante más de 100 millones de años. Es decir, el éxito evolutivo que han tenido es realmente muy, muy importante. Es un caso realmente único en la historia de la vida. Entonces, entender un poco esta historia significa arrancar un poco por el inicio. ¿Sí? En el inicio nos tenemos que remontar hace unos 200 millones de años atrás. Este es el momento en donde aparece el gigantismo, donde aparecen los primeros dinosaurios gigantes de cuello largo, y es ahí donde estuvimos trabajando en los últimos años, y que hoy les voy a mostrar algunas de las primeras novedades que nos muestran este paso hacia el gigantismo de los dinosaurios. A esto nos tenemos que remontar a un mundo, un planeta muy diferente que el que conocemos hoy en día. Este es un mapa del globo terráqueo hace 230 millones de años. Como ven, los continentes tienen una posición completamente diferente. Vemos a nuestro continente sudamericano ahí pintado en rojo, junto con África, y formando parte de una gran masa continental, un supercontinente que juntaba a todas las masas continentales que hoy vemos separadas en diferentes partes del planeta. Y es en rocas de esta antigüedad de 230 millones de años que hay en el noroeste de Argentina, esto es en el Valle de la Luna, Huichegolasto, en la provincia de San Juan, en estas rocas grises que vemos ahí en la base, es donde se han encontrado los dinosaurios más antiguos de todo el mundo. ¿Sí? Uno de ellos, y que pertenece al linaje que luego se convirtieron en gigantes de cuello largo, es este, Eoraptor.
Es un pequeño dinosaurio, muy, muy pequeño, del tamaño de un perro aproximadamente. Fíjense, este es el cráneo de Oraptor, está en mi mano, y lo que pueden ver es que realmente se trata de un animal bastante pequeño. Y esto nos cuenta un poco cómo fueron los orígenes de los dinosaurios. Un grupo caracterizado por el gigantismo tuvo sus orígenes en pequeños animales, y pequeños animales que eran carnívoros. ¿Cómo sabemos que eran carnívoros? Bueno, básicamente la dentición, los dientes siempre nos dan una pista de qué consumían, qué comían los animales. Fíjense, este es un detalle de los dientes del Raptor. Tienen los típicos dientes de un reptil carnívoro, que son dientes en forma de cuchillo, son curvados hacia atrás, muy puntiagudos, y si se fijan en el borde, tienen pequeños serruchos del mismo modo que tienen los cuchillos de cocina que utilizamos para cortar carne. Es la típica dentición de un animal que utiliza sus dientes para cortar carne. Y esta es la dentición que tenían los dinosaurios, estos pequeños dinosaurios que vivieron hace unos 230 millones de años. En sus inicios, estos dinosaurios eran no solo pequeños, sino que no eran muy numerosos, ¿sí? Era una pequeña parte de toda la fauna estaba compuesta por estos primeros dinosaurios. Pero pocos millones de años después, es decir, hace 220 millones de años, 10 millones de años después del Eoraptor, empezamos a encontrar dinosaurios en todas partes de Argentina y del mundo, y estos dinosaurios que vivieron hace 220 millones de años ya empiezan a tener formas en el cuerpo y hábitos alimenticios muy diferentes. En Sudamérica se han encontrado gran cantidad de dinosaurios de esta época en los últimos 15 años. Estas son algunas de las especies nuevas que se han descubierto en los últimos 15 años. Fíjense la gran variedad de tamaños y de formas que realmente muestran, ¿sí? Y lo que nos muestran es un periodo, aquí estamos hablando cerca de los 200 millones de años, en donde vemos una gran variedad de formas y tamaños. En este linaje, en esta familia de dinosaurios que va especializándose a comer plantas y a desarrollar estos animales grandes, gigantes, de cuello largo. Ahora, algo muy importante en este primer éxito de los dinosaurios es la dieta. El hecho de que eran dinosaurios herbívoros era el primer condimento, digamos, de la receta del éxito de los primeros dinosaurios. El segundo es la presencia de un cuello largo, y el tercero es la presencia de un gran tamaño, cuando empiezan a evolucionar en formas de tamaños cada vez más grandes. Bien, entonces estas tres características vamos a ver un poco en base a qué las podemos inferir, en base a qué podemos determinar que este dinosaurio era herbívoro en lugar de ser carnívoro como el Eoraptor. Y la clave está, por supuesto, en los primeros dinosaurios herbívoros. Como ven, tienen dientes que tienen forma de cuchara y que los serruchitos que tienen en los márgenes ya no son tan chiquitos y tan filosos, sino que son en forma de abanico, ¿sí? Y esto es una dentición que es típica de los reptiles que empiezan a comer plantas como parte de su dieta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos animales que vivimos hoy en día, reptiles que viven hoy en día, que tienen denticiones muy, muy similares, ¿sí? Como por ejemplo, las iguanas herbívoras. Si uno va a los trópicos, por ejemplo, en Sudamérica, es común ver estos animales que viven en diferentes islas o en diferentes costas y que se alimentan en buena proporción de plantas. Y cuando vemos cómo son los dientes de estas iguanas, encontramos que tienen dientes muy similares a los de estos primeros dinosaurios herbívoros. Entonces, la herbivoría, el adaptarse a poder comer plantas, fue el primer requisito que tuvieron estos dinosaurios para poder tener este primer éxito evolutivo. Y por supuesto que transformar la dieta requiere no solo cambiar los dientes, sino cambiar todo el aparato digestivo, ¿sí? Hoy nosotros somos omnívoros, ¿no? Por supuesto, comemos diferentes tipos de alimentos, comemos vegetales, pero también comemos carnes y comemos diferentes tipos de frutas. Y de los vegetales, algo que no podemos aprovechar es la fibra, ¿sí? La fibra vegetal nos hace bien por diferentes motivos, como por ejemplo para mejorar el tracto intestinal, pero no
aprovechamos la energía de la fibra vegetal, de la, de lo que son, lo que conforma gran parte de la masa vegetal que consumimos. Los herbívoros lo que pueden hacer es eso, es aprovechar la energía de toda la masa vegetal y no solamente de las proteínas y, lo, y los nutrientes. Y eso implica unos cambios muy, muy importantes en toda la, la biología y que tienen que ver con estas otras dos características que les mencionaba. El cuello largo, ¿sí? El cuello largo es, por supuesto, una característica muy importante de todos los dinosaurios herbívoros del, del grupo de los saurópodos, y el alargamiento del cuello lo empezamos a ver en todos estos dinosaurios que vivieron hace aproximadamente 200 millones de años. Alargan su cuello por dos motivos, o de dos maneras. Una es aumentan el número de vértebras que componen el cuello. Si ustedes ven ahí, el cuello del, del dinosaurio está compuesto por diferentes vértebras, ¿sí? Entonces, cada una de estas vértebras empieza a hacerse cada vez más largo. A medida que van evolucionando el grupo, empiezan a alargarse las vértebras. Y además, empiezan a aumentar el número de vértebras. Es decir, tienen cuellos con muchas más vértebras. Esto es algo muy diferente de lo que hicieron, por ejemplo, animales de cuello largo como la jirafa. La jirafa, por ejemplo, tiene 7 vértebras en el cuello, igual que nosotros, igual que cualquier mamífero, pero cada una de esas vértebras es extremadamente larga. Bueno, los dinosaurios hicieron los dos cambios a la vez. Alargaron cada una de las vértebras y además empezaron a tener más vértebras en el cuello, llegando a tener algunos 15 o 16 vértebras en el cuello. Bien, entonces esto, por supuesto, les permite que llegar a diferentes estratos de la vegetación, a hojas altas que no podrían llegar animales de un cuello más largo, y además a otra cosa muy importante, que es a minimizar el movimiento corporal para poder alimentar. Piensen que si ustedes tienen un cuello que mide 1 metro de largo o 1 metro y medio de largo, básicamente van a poder alimentarse de muchas diferentes plantas sin mover un pie. Y esto es algo muy importante para un animal herbívoro para poder maximizar la cantidad de alimentos que consumen, minimizando la energía que gastamos buscando esos alimentos. Lo cual es sumamente importante en animales de gran tamaño. Cuanto uno más grande es, más le cuesta moverse, más energía tengo que gastar para dar un paso o para avanzar 1 metro. Entonces, el ahorrar energía para moviéndose para los animales herbívoros de gran tamaño es sumamente importante. Es un factor clave. Entonces, el cuello largo jugaba un rol doble. No solo llegar a lugares más altos, sino también poder alimentarse en muchos lugares sin moverse tanto. Bien, estas tres cosas, por ejemplo, se ven muy claramente en uno de los dinosaurios más importantes que aparecieron en los últimos años. Fue encontrado en la provincia de San Juan, se dio a conocer como el nombre de Ingentia. Y acá vemos a Cecilia Paldetti, una investigadora de la Universidad de San Juan, junto a lo que es una reconstrucción que sería el Ingentia. Ingentia es uno de los primeros gigantes conocidos en este planeta, tiene aproximadamente unos 200 millones de años, y acá vemos al equipo del Museo de la Universidad de San Juan excavando algunos de los restos de Ingentia, los restos del brazo articulado, y ven que tiene un tamaño ya parecido a un animal grande, ¿sí? Bastante más grande que una vaca, aproximándose a lo que es el tamaño de un elefante, ¿sí? Muy pocos meses después, esto fue en el 2018 que salió este descubrimiento, muy pocos meses después sale un descubrimiento muy parecido de un animal sumamente parecido, pero de Sudáfrica. Recuerden, como ven en el mapa, que Sudáfrica y Sudamérica estaban muy juntos uno del otro, y realmente mostraban dos animales muy parecidos, pertenecientes a la misma familia, que mostraban los primeros pasos del gigantismo hace unos 200 millones de años. ¿Sí? Esto es algo parecido a lo que podemos ver en dos especies de elefantes, ¿sí? En la actualidad tenemos el elefante africano, el elefante del continente asiático, ambos son muy parecidos, pertenecen a la misma familia, viven en regiones que están a unos miles de kilómetros de distancia, pero podemos distinguirlos como dos especies diferentes, ¿sí? Que pertenecen a la misma familia. Bueno, algo así fue lo que encontramos nosotros y los sudafricanos, pero de estos animales que vivieron hace unos 200 millones de años. Bien,
Fíjense que hace 200 millones de años son los primeros dinosaurios que están sobrepasando el tamaño que tenía un elefante o que tiene los grandes animales terrestres de cerca de 10.000 kilos, ¿sí? Entonces son los primeros que rompen esta barrera de los 10.000 kilos que ningún otro grupo ha podido romper. Por eso se volvían sumamente interesantes, y una de las cosas que estudiamos en el 2018 es ver cómo crecían estos animales, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es cortar uno de los huesos. Entonces, este es un hueso de la pata, el hueso del húmero, que es el hueso que va aquí entre el hombro y el codo, y al cortarlo, lo que vemos es cómo se fue formando el tejido óseo, ¿sí? Cómo se fue formando el hueso a medida que el dinosaurio iba creciendo. Y lo que vemos es que en los primeros dinosaurios, los dinosaurios pequeños, vemos que tenía un crecimiento lento, ¿sí? Esas líneas blancas que ven a la izquierda es el detalle de cómo era el crecimiento del hueso de un dinosaurio pequeño de los primeros que han aparecido. Cada línea blanca es un momento en donde el dinosaurio dejó de crecer. Entonces el espacio entre dos flechas blancas lo que marca es lo que ha crecido en un año ese hueso, ¿sí? Entonces vemos que en el primer año creció bastante, en el segundo año un poco menos, y en el tercer año las dos flechas están muy cerca de crecer, que creció muy poco. Bien, lo que vemos en los primeros gigantes es que el espacio entre una línea y la otra era enorme, quiere decir que crecía muchísimo en un solo año. Quiere decir que la clave para el gigantismo de estos animales es que encontraron la forma de crecer extremadamente rápido. ¿Cómo fue que llegaron a ser tan grandes? Bueno, desarrollando un crecimiento mucho más rápido que cualquier otro reptil. Llegaban a crecer más de 500 kilos por año, ¿sí? Animales que en pocos años, en 4 o 5 años, por ahí podían ya llegar a pesar 4.000 o 5.000 kilos, ¿sí? Entonces, realmente esa es una de las claves más importantes que pudimos encontrar en estos primeros gigantes, que el inicio del gigantismo se dio por poder crecer a tasas extremadamente rápidas, mucho más rápidas que cualquier otro animal. Bien, y eso, digamos, otra de las claves que encontramos hace pocos años en esta primera éxito de los dinosaurios herbívoros son unas modificaciones del comportamiento súper interesantes, ¿sí? Y esto nos lleva a unos descubrimientos que hicimos en la Patagonia, y a partir de ahora nos vamos a quedar en descubrimientos que hicimos en Patagonia. Comenzamos por el noroeste, que es la cuna de los dinosaurios, y Patagonia es el lugar donde mejores dinosaurios se encuentran de la etapa intermedia y la última etapa. Entonces ahora vamos entrando en los dinosaurios patagónicos. Hace unos 15 años comenzamos un proyecto que fue tras las huellas de este dinosaurio fantástico. Este es un pichón de dinosaurio que se encontró en la provincia de Santa Cruz, se lo denominó Musaurus, y fue encontrado por un paleontólogo argentino en la década del 70. ¿Sí? El paleontólogo Bonaparte encuentra estos pichones de dinosaurios. Aquí está todo el esqueleto, lo tengo en mi mano, pueden ver lo pequeño que es, y encuentra estos restos de un nido abandonado, probablemente animales que murieron muy poco tiempo después de nacer, y no se conocían muchos otros restos de este lugar. Este es un proyecto que venimos trabajando en colaboración con diferentes investigadores de Argentina y del exterior, principalmente Alejandro Otero de La Plata, ha estado trabajando mucho en cómo crecía esta especie, cómo se desarrollaba a lo largo del tiempo, y qué pistas nos da para entender algunos indicios del inicio del gigantismo en estos dinosaurios. Pero bueno, algo que les quería mostrar del Musaurus es lo que aprendimos en los últimos años del comportamiento que tenía, ¿sí? En una serie de expediciones que hicimos, esto es en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Un paisaje un poco bien patagónico, de la estepa patagónica, en estas planicies encontramos muchos restos de estos dinosaurios, ¿sí? De estos musaurus, no solo los pichones que se conocían de hace tiempo, sino que comenzamos a encontrar esqueletos de adultos, de jóvenes y de pichones, junto con restos de huevos de dinosaurios, ¿sí? Una gran cantidad, más de 100
restos de huevos de dinosaurios que tienen este aspecto. Aquí vemos el huevo saliendo de la roca en donde estaba, en donde fue preservado. Incluso encontramos nidos, ¿sí? Esto es una acumulación de entre 15 y 20 huevos que eran depositados en un pequeño surco que formaban estos dinosaurios, ¿sí? Algo que nos llamó mucho la atención en este lugar es la cantidad de restos, tanto de dinosaurios como de huevos, que encontrábamos en un mismo lugar. Fíjense, esta es una foto satelital, una imagen satelital de la localidad, del lugar donde encontramos. Cada punto celeste es un esqueleto de un dinosaurio, de un esqueleto de un Musaurus, de un ejemplar de Musaurus que encontramos en este lugar. Y cada punto rojo es restos de huevos o de nidos, acumulaciones de huevos que encontramos en este lugar. Es decir, tenemos una concentración, esto tiene 1 kilómetro cuadrado, es un lugar realmente chico, la concentración de dinosaurios y de huevos de dinosaurios que encontrábamos en este lugar era realmente muy muy llamativa y nos llamaba a entender qué era lo que hacían tantos dinosaurios juntos en este lugar. Una clave, o algo clave que teníamos que encontrar, era si todos los dinosaurios pertenecían a la misma especie. Luego de varios años trabajando en cada uno de estos esqueletos que encontramos, pudimos comprobar que todos los dinosaurios que encontramos en este lugar pertenecen a la misma especie. Lo que nos quedaba por descubrir era si los huevos que encontrábamos en ese lugar también habían sido puestos por la misma especie, ¿sí? Sabíamos que había pichones, entonces que los huevos fueran de esa especie era probable. Ahora, los huevos a veces están vacíos y a veces contienen adentro restos del embrión del pequeño dinosaurio que se estaba formando dentro del huevo, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue llevar unos 40 huevos de estos a este lugar. Esto es en Francia, es un sincrotrón, esto es un acelerador de partículas que lo que hace es genera unas electrones de altísima energía que lo que nos permite es hacer tomografías de súper alta resolución para poder ver las imágenes de qué hay dentro de cada uno de los huevos sin romper, sin dañar y sin estropear estos fósiles tan particulares y tan únicos que se preservaron durante casi 200 millones de años en la Patagonia, ¿sí? Aquí estamos con un colega, Vincent, del sincrotrón, poniendo uno de los huevos en el aparato para que sea irradiado y poder ver qué hay adentro. Una de las cosas que tuvimos la suerte de encontrar es restos de embriones, ¿sí? Entonces acá lo que estamos viendo, este es el huevo como se ve por fuera, ¿sí? Estas formas esféricas, ¿sí? O ovoides, y acá eliminando toda la roca podemos ver los huesos que están adentro, preservados en amarillo, que son los pequeños huesos de un dinosaurio que estaba siendo formado adentro del huevo y que al quedar sepultado el nido con una tormenta de arena, no llegó a formarse, no llegó a nacer y quedó fosilizado dentro de este huevo por 200 millones de años. Bien, entonces lo que podemos hacer básicamente es estudiar cómo son, cómo tienen tanta resolución, podemos ver al micrón, fíjense estos huevos en la escala tienen 10 milímetros solamente, podemos ver cada uno de los huesos, qué forma tienen, y lo que pudimos hacer es comparar, por ejemplo, los huesos de la mandíbula que estaban dentro del huevo con la mandíbula de los pichones de Musaurus que habían encontrado en la década del 70, vemos que son exactamente iguales, podemos identificar que la especie que estábamos encontrando, los pichones y los adultos, fue efectivamente la que puso todos estos huevos. Entonces lo que estamos encontrando en este lugar es una asociación única de animales que vivían en manadas y que se juntaban para reproducirse, ¿sí? Una colonia reproductiva. Y este juntarse para reproducirse es algo súper importante, una estrategia de defensa ante los predadores que vemos en muchas especies. Muy comúnmente, hoy las vemos, por ejemplo, en muchas aves marinas. Los pingüinos todos los años se congregan en lugares como Punta Tombo, como diferentes pingüineras, en donde cientos o miles, o cientos de miles a veces, de individuos se juntan para poner huevos en el mismo lugar, con nidos que están muy cerca uno de otro, una manera de protegerse de eventuales ataques de predadores. Protegerse y proteger a los pichones, que son los más vulnerables, son los animales que son más vulnerables a la predación.
Nadie se va a animar a atacar a un gigante de 10.000 kilos o de 15.000 kilos, ¿sí? Pero los pichones apenas nacen, cabían en la palma de mi mano, ¿sí? Pesaban por ahí 300 gramos o 200 gramos, ¿sí? Bien, entonces lo que nos muestra esto también es una vez más el llamativo crecimiento que tenían estos dinosaurios. De estos pichones que cabían en la palma de mi mano, en pocos años tienen que llegar a tener el tamaño de estos gigantes, ¿sí? Entonces forma toda parte una conjunción de factores: el ser herbívoros, el ser grandes, el reproducirse comunitariamente y el poder crecer suficientemente rápido, como las claves para poder llegar a tener el éxito que tuvieron hace unos 200 millones de años. ¿Sí? Esta asociación de dinosaurios, que eran algunos grandes, algunos pequeños, algunos bípedos, algunos cuadrúpedos, vivieron durante más de 30 millones de años, ¿sí? Fueron un grupo muy, muy exitoso durante bastante tiempo, y encontramos en Patagonia, en otros lugares del mundo, formas de diferentes tamaños, formas que caminaban de diferentes maneras, hasta que avanzamos en el tiempo y de repente empezamos a encontrar solamente dinosaurios gigantes y cuadrúpedos. Es decir, de toda esa diversidad que veíamos al inicio, en algún momento, ya en el Jurásico, en esta etapa intermedia, empezamos a encontrar solamente gigantes. Y este es un cambio muy, muy llamativo que estuvimos trabajando, que estuvimos investigando también en Patagonia en los últimos años. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí en ese momento que cambiaron completamente las faunas, que los herbívoros cambiaron completamente y dejaron de ser tan variados para ser muy uniformes, todos grandes, todos cuadrúpedos y todos con el cuello extremadamente largo? Bien, una de las cosas que estuvimos tratando de investigar es encontrar los dinosaurios más cercanamente posibles a ese cambio tan, tan radical y tratar de averiguar las edades de cada uno de ellos, ¿sí? Esto nos lleva al centro de la provincia de Chubut. Perdón, ahí estamos. ¿Ven la pantalla? Sí. Bien, nos lleva al centro de la provincia de Chubut, en este paisaje que vemos en el medio de la meseta patagónica. Lo que encontramos fue un yacimiento muy importante que era el más antiguo de esta fauna completamente dominada por los gigantes cuadrúpedos de cuello largo. Este es el inicio de la excavación, esto fue hace unos años. Aquí ya estamos hablando de animales que son mucho más grandes que un elefante, ¿sí? Animales que pueden ser dos o tres veces el tamaño de un elefante. Como ven, requerimos ya de excavaciones más importantes. Aquí hay una grúa transportando todo ese bloque blanco, es lo que llamamos un bochón de yeso, es los restos fósiles de este dinosaurio envueltos en capas de yeso que utilizamos para transportar hacia el museo, para que los fósiles no se rompan en el trayecto. Este es un típico de estos dinosaurios gigantes de cuello largo, tiene preservado el cráneo, es una nueva especie, estamos a punto de publicarla, y tiene esta característica de los dinosaurios bien gigantes, que son estos dientes en forma de cuchara y que tienen una capa de esmalte muy muy gruesa. Son dientes muy duros, muy resistentes y extremadamente grandes. Realmente tienen el tamaño de una cuchara. Y algo que pudimos determinar de este dinosaurio, que fue muy importante, es precisamente qué antigüedad tenía. Y esto va más allá de un dato anecdótico. Este animal vivió hace 179,1 millones de años, y eso es importante, es un dato muy importante porque nos dice, nos ubica en el tiempo a esta nueva especie, nos ubica en el tiempo a este momento en el cual empezaron a dominar estos gigantes cuadrúpedos y no dejaron ningún otro herbívoro en el planeta, y nos lleva a preguntarnos qué estaba pasando en el planeta en este punto en particular. Pudimos determinar la edad tan precisamente porque encontramos restos de cenizas volcánicas en ese yacimiento, ¿sí? Las cenizas volcánicas son algo muy importante para los paleontólogos. ¿Por qué? Porque nos permiten muy precisamente estimar el tiempo, la antigüedad que ha tenido esa,
esa erupción. Ustedes saben que las cenizas volcánicas viajan por cientos y por miles de kilómetros. Este es, por ejemplo, una imagen satelital de la erupción del volcán Chaitén hace unos 7 o 8 años. Pueden ver cómo se inicia en Chile y, de acuerdo al viento, desperdicia toda la pluma de ceniza sobre la Patagonia. Semanas después cambia el viento y va hacia la región pampeana, cubriendo la región pampeana de cenizas volcánicas, y esas cenizas quedan depositadas en el suelo, quedan depositadas luego, quedan tapadas por sedimentos y van a ser preservadas en lo que es el registro de sedimentos en la historia de la Tierra. Esto ocurrió hace 179 millones de años, cuando murió un dinosaurio. Muy cerca de ese evento cayeron cenizas volcánicas, hoy las encontramos, ¿sí?, depositadas ahí, como esas líneas blancas que ven ahí. Y las cenizas, lo que tienen, las cenizas volcánicas, tienen unos minerales que se llaman circones, que son muy ricos en uranio, y el uranio muy lentamente se va transformando en plomo, entonces midiendo la cantidad de uranio y de plomo que tenemos, podemos determinar exactamente la antigüedad de esas cenizas volcánicas. Así es como se determina la edad de la antigüedad de un dinosaurio. Y es muy importante, como les decía, pues nos ubica en el tiempo, y estas dataciones lo que nos permitieron es acotar muy, muy precisamente cuándo ocurrió ese cambio, que fue entre los 180 y los 190 millones de años. Bien, entonces tenemos acotado a esos, de los 180 a 190 millones de años, encontramos ese cambio radical en las faunas de herbívoros, qué es lo que pasaba en ese momento. Bueno, encontramos rocas de ese intervalo de 185 millones de años en Patagonia, muy abundantemente, pero no son rocas que tienen dinosaurios, sino que son rocas volcánicas, ¿sí? Nos vamos 300 kilómetros para el sur y encontramos las mismas rocas volcánicas de 180, 185 millones de años. Y estas no son cenizas, sino que son depósitos de rocas que se formaron por enfriamiento de lavas, ¿sí?, cercanos a grandes erupciones volcánicas, grandes coladas de lava que se esparcieron por toda Patagonia, y no solo por toda Patagonia, sino también en todos los continentes vecinos, ¿sí?, formando estas rocas negras que vemos hoy en día en gran parte del sur de Argentina y del sur de África y también en la Antártida. Son restos de una erupción volcánica gigantesca que ocurrió hace 180, 185 millones de años y que realmente alteró de manera muy importante todo el clima a nivel mundial. Sabemos hoy en día, si estudiamos cómo varía la química de los diferentes elementos, por ejemplo el carbono o el oxígeno, en los sedimentos a lo largo de esta antigüedad, vemos que en ese momento, entre los 180 y los 190, aparece una alteración muy grande de todo lo que es la química isotópica de los átomos de carbono y de oxígeno. Esto que nos está hablando básicamente de alteraciones climáticas muy importantes. Calentamiento global muy marcado en este periodo. Gran cantidad de dióxido de carbono y metano, ¿sí?, dos gases de efecto invernadero que hoy en día, por supuesto, los conocemos mucho porque son gases que estamos nosotros mismos emitiendo de manera muy dramática hacia la atmósfera y que están causando calentamientos globales o cambios climáticos o acidificación de los océanos, que es otro de los problemas ambientales. Esto que nos suena tan familiar porque lo conocemos hoy en día, es algo que ha ocurrido de manera natural numerosas veces en la historia de la Tierra. Y el estudio de estos eventos del pasado, que vinculados a un vulcanismo, vinculados a diferentes efectos o causas naturales, nos permite ahondar en la gravedad de los cambios que pueden ocurrir cuando se altera de manera dramática la proporción y la abundancia de los gases de efecto invernadero en nuestro planeta, ¿sí? Es algo que realmente podemos aprender del pasado en ver cuánto se pueden modificar, cuánto se pueden alterar las condiciones ambientales y ecológicas debido a los cambios en estos gases tan importantes para la regulación del planeta, ¿sí? En este caso, estos cambios climáticos y ambientales produjeron la extinción
de una gran variedad de dinosaurios y la supervivencia de solamente algunos de ellos, ¿sí? Los grandes gigantes cuadrúpedos de cuello largo, ¿sí? Y esto está registrado muy bien en la Patagonia, esas rocas negras que vemos en el medio, son rocas de este evento volcánico, y tenemos fósiles que están abajo, o sea, más antiguos, y fósiles que están por encima, o sea, más modernos, y que nos indican cómo ha cambiado no solo los animales, sino también las plantas, ¿sí? Es así que luego de la extinción de todas estas grandes variedades de dinosaurios, lo que vemos es la dominancia de los gigantes, y en las plantas vemos un cambio similar, mientras que había una gran diversidad de helechos y de helechos con semilla y de cicadales antes de la erupción volcánica, luego de la erupción volcánica está la dominancia de las coníferas de manera absoluta, en especial las araucarias, estos árboles que sobreviven hoy en día en Patagonia y que realmente tienen unas hojas muy difíciles de masticar. Entonces ahí nos explicamos por qué los dinosaurios que sobreviven son aquellos que tienen los dientes tan grandes con el capuchón de esmalte tan resistente, y probablemente ha sido un factor que seleccionó a estos gigantes en favor de la supervivencia, eliminando a los pequeños que no podían alimentarse de estas coníferas. Bien. Es decir, mostramos cómo los efectos del vulcanismo realmente pueden tener un impacto muy muy grande en la extinción de las especies y en determinar quién sobrevive y quién no. Bien, la historia de los dinosaurios, de los saurópodos, por supuesto, continúa y llega al último episodio, que es el episodio de gigantismo máximo. Ven ahí cerca donde está la silueta, lo que ven es un pico máximo de gigantismo que ocurre en la última etapa de los dinosaurios, que se llama el Cretácico. Y ese pico máximo de gigantismo tiene un protagonismo muy grande en la Patagonia, ¿sí? Porque los dinosaurios más gigantes encontrados hasta el momento se han encontrado en la Patagonia. Este es José Luis Carballido, un investigador de nuestro equipo, examinando las vértebras de un dinosaurio gigante, que he conocido ya hace más de 20 años, que se llama Argentinosaurus. Durante muchos tiempo fue considerado el dinosaurio más grande conocido hasta el momento. El único problema que tenemos con Argentinosaurus es que solo conocemos algunos pocos huesos de su esqueleto, ¿sí? Fíjense el tamaño de las vértebras, es realmente impresionante. Hace unos 6-7 años, en el museo recibimos el llamado de un poblador rural, y este poblador rural lo que nos decía es que habían encontrado unos huesos de gran tamaño en su campo. Sí, entonces un equipo del museo, liderado justamente por José Luis, fue al lugar a tratar de ver de qué se trataba este hallazgo. Cuando le muestra el hueso, lo que ve es un pequeño hueso empezando a asomar en el suelo, ¿sí? Muchas veces nos preguntan cómo es que encuentran los dinosaurios, es que empiezan a hacer pozos por ahí, no, lo que hacemos es buscar las cosas que están empezando a asomar en la superficie, como este hueso que vemos. Y se reconoce como un hueso porque tiene una textura, un color, una apariencia diferente a las rocas que están en el suelo. Bueno, empezó la excavación, comienza la excavación y lo primero que empieza a aparecer es el resto de un fémur extremadamente grande que se metía hacia adentro, y este fue el descubrimiento de Patagotitan, que es un dinosaurio muy famoso, no solo por su tamaño, encontrado en el centro de Chubut, en este paraje, sino porque el tamaño realmente es impresionante. Este es el fémur, tiene 2,40 metros de largo, por supuesto más alto que yo, y lo que tiene, además, este yacimiento es que no solo es que había un fémur muy grande, sino que había restos de 6 animales que murieron en ese lugar, ¿sí? Y eso nos lleva a poder, básicamente, conocer gran parte del esqueleto, ¿sí? Un 70% del esqueleto, por primera vez, de estos gigantes, los podíamos conocer y podíamos ver de qué se trataba, cómo estaban construidos estos gigantes y qué secretos guardaban para mostrarnos cómo llegaron a ser tan, tan grandes. Una de las cosas que podemos hacer con estos gigantes, si conocemos buena parte del esqueleto, es estimar
cuánto pesaban, es decir, cuán grandes llegaron a ser. Para eso hay dos huesos que son fundamentales para responder esa pregunta, que son el fémur, que es el de la pata trasera, y el húmero, que es el de la pata delantera. Fíjense que estos dos huesos son los que soportan básicamente todo el peso corporal. Entonces, si vemos cuán gruesos son esos huesos en el medio, lo que podemos estimar es cuánto pesaba el animal. ¿Por qué? Porque hay una correlación muy buena entre la circunferencia de los huesos y el peso, ¿sí? Por ejemplo, si vemos una lagartija, tiene la circunferencia de los huesos muy pequeña, un león, que es un animal más grande, tiene la circunferencia más grande, y una vaca tiene una circunferencia más grande. Así es como podemos llegar a extrapolar cuánto pesaba el patagotitan, que llegamos a estimar que pesaba 69 toneladas, ¿sí? Es decir, el equivalente a 10 elefantes africanos. Realmente esto es un animal impresionante, tiene 37 metros de largo, esto es tan largo como un avión, y nos muestra el límite que parecen haber llegado los saurópodos hace aproximadamente unos 100 millones de años, ¿sí? El tamaño de 10 elefantes, con sus columnas, sus patas muy, muy desarrolladas como columnas, un esqueleto realmente muy, muy sólido, como un puente, ¿sí? Las patas son como pilares sólidos del mismo modo que el puente, y una parte fundamental es la columna vertebral, ¿sí? La parte horizontal del puente que sostenía básicamente a todo el cuerpo, ¿sí? La columna vertebral, esto lo que vemos es un bife, ¿sí? Una costeleta, que es básicamente una vértebra cortada a la mitad. Lo que vemos, si juntamos dos, en el centro está la vértebra, que tiene proceso para el costado y una espina hacia arriba, ¿sí? Entre medio de la espina hacia arriba y los procesos para el costado está lo que comemos de la carne, que es básicamente músculos que corren a lo largo de la espina vertebral, de la columna vertebral, que son muy importantes para mantener la estabilidad en los animales, tanto bípedos como cuadrúpedos, ¿sí? Cuando comparamos con el patagotitan, lo que vemos es que proporcionalmente tiene una espina que va hacia arriba mucho más larga, lo que nos habla de músculos muchísimo más grandes en proporción a los que tienen hoy en día los mamíferos. Un bife, digamos, de patagotitan equivaldría aproximadamente a como 1000 bifes de una vaca, ¿sí? Lo cual nos habla y nos lleva a preguntarnos qué estaba pasando en el mundo en ese momento, en qué ambientes vivían, que podían sacar tanta energía para llegar a ser tan grandes, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que tuvimos la suerte de encontrar nuevamente en este lugar es también cenizas volcánicas, que nos permitieron determinar que este animal vivió hace 101.6 millones de años. ¿Bien? Y esto nos lleva a un momento de la historia del planeta muy, muy importante, ¿sí? Esta es la historia aproximadamente del cambio climático, ¿sí? De la temperatura global en nuestro planeta en los últimos 500 millones de años, ¿sí? Lo que vemos es que uno de los momentos de máxima temperatura se dio justamente alrededor de los 100 millones de años. Es decir, que el pico de gigantismo, este extremo de gigantismo total que encontramos en los saurópodos, coincide con un momento de gran temperatura en todo el planeta. Y lo que vemos es que no solo los saurópodos empiezan y disparan su tamaño corporal, sino que vemos que ocurre una revolución evolutiva, un cambio muy acelerado en muchos organismos a la vez. Muchos grupos de nuestro planeta empiezan a cambiar, empiezan a evolucionar mucho más rápido de lo que venían evolucionando. Y eso nos lleva a darnos cuenta de estos eventos en la historia del planeta en los cuales desaparecen por completo las reglas que venían dándose hasta el momento y empiezan a regir nuevas reglas, empiezan a cambiar las reglas, empiezan a evolucionar los animales y las plantas de manera más rápida. Para darles un par de ejemplos, en esta época, en esta revolución de hace 100 millones de años, las aves aparecen y explotan evolutivamente. Aves primitivas, algunas que ya no existen, y los orígenes de las aves que vemos hoy en día se remontan a esta época. En los cocodrilos, por ejemplo, aparecen grupos completamente extraños, como estos cocodrilos terrestres y herbívoros, que desafían por completo la noción de lo que es un cocodrilo. En las plantas,
aparece un cambio radical que viene a cambiar de manera completa los ecosistemas terrestres, que es el origen de las plantas con flor. Las plantas con flor aparecen más o menos en esta época. Antes los bosques y las planicies estaban dominadas por helechos o por coníferas, pero no había plantas con flor. Hace 100 millones de años aparecen las plantas con flor y en pocos millones de años conquistan los ecosistemas terrestres y cambian por completo. Y junto con las plantas con flor aparecen también toda una serie de organismos que son, evolucionan junto con las flores, como los insectos que se alimentan y que forman un núcleo muy importante evolutivo, como las abejas, favorecen la polinización. Es decir, vemos un cambio radical en todo el planeta, ¿sí? Y estos es un poco las grandes preguntas a las cuales nos estábamos abocando ahora, tratar de entender estos cambios, estos eventos, en donde cambian las reglas completamente, estas revoluciones, en donde cambia la vida, cambia la biota, cambia la flora, cambia la fauna, y su relación con el clima, con los cambios climáticos y con los cambios ambientales a nivel global. ¿Sí? En la historia de los saurópodos vimos dos eventos, por ejemplo, muy, muy importantes que determinaron la suerte y la evolución de este grupo, sin hablar todavía de la extinción final que los borró completamente del planeta. ¿Sí? Y esto es lo que está registrado en cada uno de los sedimentos de las rocas que nos dedicamos a estudiar. ¿Sí? Esto nos aleja también un poco, la complejidad de las preguntas nos aleja un poco de la idea del paleontólogo solitario o que el especialista que solo trabaja en un grupo o en otro, y requiere, por supuesto, grupos interdisciplinarios que estudian diferentes partes de estos ecosistemas del pasado para tratar de entender la historia del planeta de una manera más global. Y por eso quiero agradecer a todo el equipo de investigación con el cual colaboro, algunos estudiantes, ex estudiantes, hoy investigadores, colegas de diferentes partes del país y del mundo, y un grupo muy importante de técnicos que hacen una tarea fundamental, no solo en el campo, sino también en el laboratorio, y que han posibilitado que hayamos hecho todos estos descubrimientos y estos avances. Y por supuesto, a diferentes organizaciones, entidades que nos han dado apoyo para llevar adelante estas investigaciones, comenzando por la agencia y el CONICET, que han sido un soporte muy importante y constante en estos años. Así que quiero agradecerles finalmente y estoy dispuesto a cualquier pregunta que puedan tener. Sabemos, pero de algunas especies sí se estiman que podían llegar a vivir hasta 60 o 70 años. Es decir, es probable que tuvieran un periodo de vida similar al que tenemos nosotros. Sí sabemos que para los 20, 30 años ya eran animales adultos, crecidos y sexualmente activos, se reproducían, ¿no? Valentina, de 12 años. ¿Qué longitud tenían los huevos de dinosaurio? Bueno, hay diferentes huevos de dinosaurios, ¿no? Los que les mostré tienen el tamaño de una gallina, ¿sí? Es decir, el tamaño de poco más chica que el puño de mi mano. Sin embargo, los dinosaurios más gigantes llegaron a poner huevos que eran mucho más grandes, del tamaño de una pelota de fútbol aproximadamente, o de una pelota de vóley. No, un poquito más. Entonces... Felipe, de 9, quería preguntar si van a revivir a los dinosaurios en algún momento. Bueno, no por ahora. Sí te puedo decir algo, digamos, muy, muy claro, es que no todos los dinosaurios se extinguieron, sino que las aves que vemos hoy en día son dinosaurios muy, muy modificados. Claro que no queda ninguno de los gigantes. Lamentablemente, para revivirlos, bueno, necesitaríamos... ADN, ¿no? Material genético que lamentablemente no se ha preservado de animales tan antiguos. Sí se ha preservado de animales más recientes, como el mamut,
o los animales de la última era del hielo, y hay grupos de investigación que están intentando clonar mamuts o animales que desaparecieron. Pero esos son animales que desaparecieron hace unos 10.000 años, ¿sí? Los dinosaurios gigantes como estos que les mostré desaparecieron hace 100 millones de años. Y a antigüedades tan grandes no se preservan, lamentablemente, ninguno de los materiales genéticos que se necesitarían para revivirlos. Bien. Les reitero que quienes deseen realizar preguntas pueden levantar la mano o escribirlas en el chat y nosotros las leemos, no hay inconveniente. Octavio, de 7 años, ¿cuál fue el dinosaurio más grande? ¿El Argentinosaurus? Bueno, a ver, el Patagotitan y el Argentinosaurus son animales que claramente están entre los más grandes del mundo. Probablemente sean los dos contendientes a ser el dinosaurio más grande del mundo. El Patagotitan, tenemos un buen conocimiento del esqueleto, entonces podemos saber más o menos precisamente cuánto pesaba, cuánto medía. El problema del Argentinosaurus es que, al conocer pocos huesos, es difícil decir si pesaba 69, 67 o 70.000 kilos, ¿sí? Es decir, es un animal de tamaño similar, pero hoy por hoy, a ciencia cierta, no podemos decir con precisión cuál de los dos era más grande. Sí, podemos decir que estaban cerca de las 70 toneladas, 70.000 kilos, cerca de ser el equivalente a 10 elefantes, pero hasta que tengamos esqueletos más completos no podemos hacer comparaciones como súper precisas. Sí. Hay una pregunta de Daniel Tomczyk que dice, me pareció entender que la hipótesis para explicar el gigantismo estaría relacionada con ventajas en el forrajeo, ¿pero es esta suficiente? ¿Podrías ahondar sobre esta u otras hipótesis? Por supuesto. El gigantismo y el hábito herbívoro, y en especial el hábito herbívoro de ciertos tipos de plantas, parecen estar muy relacionados, ¿sí? Es decir, una de las relaciones que tienen es que si uno se alimenta, por ejemplo, de plantas como las coníferas, que tienen hojas con alto contenido de fibra, hojas muy duras, con alto contenido de lignina, lo que necesitan los animales para poder procesar y obtener energía a partir de ese tipo de plantas son largos tiempos de retención de la materia vegetal en los intestinos, para que se produzca la fermentación de esa materia vegetal y poder absorber a través de la flora microbiana los alimentos. Entonces, si uno necesita retener, se estima que por ahí necesitaban retener en los intestinos durante una semana o 10 días la materia vegetal. Entonces, para retener tanta cantidad, lo que necesitamos son intestinos realmente muy voluminosos, ¿sí? Y es por eso que cuando uno ve la forma del cuerpo de estos dinosaurios, tiene una caja torácica y la región abdominal extremadamente grandes. Eran animales con mucho volumen del tórax y del abdomen, ¿sí? Y posiblemente eso está relacionado a tener estas grandes cámaras fermentativas en los intestinos, ¿sí? Entonces, eso puede tener una relación con el tipo de dieta que estaban comiendo y que requerían grandes cantidades de tiempo de fermentación. Bien, luego de Mateo, de 10 años, si cuesta encontrar huesos y fósiles. Bueno, depende de dónde estés, por supuesto, ¿no? Hay lugares en donde, en Patagonia o en el noroeste argentino, donde uno camina y encuentra fósiles todo el tiempo. Hace 10 pasos y encontrás un fósil, hace 10 pasos y encontrás otro. Y hay otros lugares en donde puedes caminar días y días y no encontrás nada, ¿sí? Entonces es muy importante saber en dónde vamos a buscar, ¿sí? Y para eso lo que utilizamos, por supuesto, es el conocimiento de qué tipos de rocas hay en la superficie en cada lugar. Y es que se dedican los geólogos, ¿sí? A estudiar las rocas que conforman, que aparecen en la superficie en nuestro planeta, ¿no? Y eso es el ABC para nosotros, saber qué tipo de rocas hay en cada lugar, ¿sí?
porque eso determina no solo si puedes encontrar fósiles o no, sino la antigüedad de las rocas, y determina qué tipo de fósiles puedes encontrar, o si vas a encontrar fósiles marinos o fósiles terrestres. Entonces, si estás en Buenos Aires o en la zona de Córdoba, vas a encontrar fósiles muy recientes, que vivieron en los últimos miles de años. Claro. Si estás, por ejemplo, en el centro de Chubut, vas a estar caminando por rocas que se formaron hace 100 millones de años. Entonces vas a encontrar dinosaurios. Pero nunca vas a encontrar un mamut en el centro de Chubut, ni vas a encontrar un dinosaurio en las afueras de Buenos Aires o de Córdoba. Aquí, para tus disfraces, quiero hacer una pregunta. Ya tenés habilitado el micrófono. Gracias. ¿Vos? Me llamo Shima y quiero preguntar, ¿qué color eran las escamas? Buenísima pregunta, Shima. La verdad es que no lo sabemos. De gran parte de los dinosaurios no lo sabemos. Entonces, los colores que vos ves son colores que pensamos que podían tener mirando animales actuales. Por ejemplo, los lagartos, las lagartijas. Cuando vos ves las lagartijas, estate atenta porque me pasaste la... que tienen muchos colores, como verdes, amarillos, rojos. Entonces, pensamos que también podían tener. Ahora, hay dos o tres dinosaurios que se han preservado de una manera muy, muy, muy particular y que se ha podido demostrar que tenían colores verdes en el lomo y blancos en la parte del pecho. Pero son muy poquitos dinosaurios para los que conocemos los colores de las escamas. De los demás, nos queda un poco la imaginación, así que cuando dibujes dinosaurios les podés poner el color que más te guste, porque nunca va a estar mal todo, porque no lo sabemos. Tenemos una pregunta de Samuel Alfonso relacionada con la anterior, de ¿cuáles son los lugares del mundo donde se han encontrado más dinosaurios? ¿Las mismas especies de dinosaurios encontradas en Sudamérica se han encontrado en Sudáfrica? Bien, bueno, la primera pregunta, yo diría los cinco mejores lugares del mundo para encontrar dinosaurios. Uno es Patagonia, otro es el centro norte de Norteamérica, y otro sin duda es la zona de Asia Central, incluyendo el desierto de Gobi en Mongolia y el noreste de China, en la provincia de Liaoning. Esos serían los cuatro mejores lugares, sobre todo en cuanto a la cantidad y calidad de los fósiles que están apareciendo, hablando de dinosaurios específicamente. Luego, si se han encontrado la misma especie en Sudáfrica y en Sudamérica, no exactamente la misma especie, pero como les mostraba en la presentación, especies sumamente parecidas, ¿sí? Tan parecidas que probablemente podían ser no la misma especie, pero el mismo género. Como les mostraba el caso, una similitud como pueden tener las dos especies de elefantes, que los podemos distinguir, pero son claramente animales muy parecidos entre sí, ¿no? Claramente animales que están muy, muy, muy cercanamente emparentados. Benja, de 6 años, ¿cuánto mide realmente un apatosaurio? Bien, el apatosaurio es un dinosaurio muy, muy largo. No es el más grandote, no es el más pesado, pero es tan largo como el patagotitán, entonces llega a tener unos 40 metros largo, pues, especialmente porque tenían una cola súper, súper larga, proporcionalmente mucho más larga a la cola de otros dinosaurios. Y tiene el fin de la cola, es como súper, súper larga y súper finita. Sofía Persano, el hecho de tener cuellos tan largos, ¿podría resultar en algún problema? Sí, un problema el de los cuellos largos, por supuesto, es como el de tener cualquier estructura muy grande, es como soportarlo, ¿no? Imagínense que el cuello era súper largo, en el caso de Patagotitan tenía 7, 8 metros, y este cuello de 7, 8 o hasta 10 metros tenía que estar soportado de manera horizontal o ligeramente vertical. Entonces los músculos que uno necesita para sostener tanto un cuello tan largo tienen que estar súper, súper firmes y súper, súper bien desarrollados. Entonces, desde el punto de vista de la estructura, soportar el propio peso,
el ser gigante o el tener cuello largo era sin dudas un desafío. Y es algo que no hemos visto en muchas otras especies, cuellos tan largos como este. ¿Se sabe algo del estómago de los dinos? ¿Se puede saber si tenían algún tipo de rumen para mejorar la absorción de nutrientes? De Carolina Davis. Buena pregunta. Obviamente todo lo que es sistema digestivo es órganos blandos que no se fosilizan. Entonces no conocemos exactamente cómo eran el aparato digestivo. Pero lo que conocemos es cómo eran los dientes. Y lo que sabemos es que eran animales que no masticaban, ¿sí? Cuando un animal mastica, como por ejemplo los rumiantes, tienen muelas muy especializadas para moler, ¿sí? Vemos los dientes de una vaca, de una oveja, son dientes, muelas que son planas, son grandes, ¿sí? Y que actúan como un molino para pulverizar la materia vegetal. Los dinosaurios no tenían nada de eso, los saurópodos, estos gigantes, lo que tenían eran dientes que lo único que hacían eran cortar materia vegetal y tragarla. Entonces, si el animal no procesaba en la boca, necesitaba procesarla necesariamente en el intestino, ¿sí? No se han encontrado estómagos con piedras como el de algunas aves, y eso es lo que lleva a pensar a que eran animales que hacían fermentación en los intestinos, como hoy, por ejemplo, como hacen algunos animales como los conejos o como el caballo, en donde buena parte de la digestión se hace en el intestino, en donde las bacterias trabajan descomponiendo a la materia vegetal, a las fibras vegetales, para que el organismo la pueda absorber. Tengo dos preguntas relacionadas. Una es, ¿cuáles son otras razones de su desaparición? ¿Y cómo se explica la extinción solo por vulcanismo? Bien, bueno, en la extinción final de los dinosaurios, sí, ocurrió, no llegamos a hablar de eso, ocurrió hace 66 millones de años, es un momento en donde se extinguen aproximadamente el 70% de las especies que vivían en nuestro planeta, no de dinosaurios, sino de todas las especies, de los mares, de la tierra, de los ríos, de los lagos, es decir, a nivel global, es lo que llamamos una extinción masiva, y coincide con la caída de un meteorito que impactó en la zona de México, del Mar Caribe, en la península de Yucatán, donde hoy se reconoce el cráter de unos 180 kilómetros de diámetro, y eso presumimos que generó una crisis ambiental a nivel global que causó la extinción de no solo de los dinosaurios, sino de una gran cantidad de animales que murieron en ese mismo momento. Ahora, extinciones de especies de dinosaurios no masivas, totales como esta última, han ocurrido muchas en toda la historia, porque los dinosaurios vivieron más de 100 millones de años, entonces evidentemente muchas especies evolucionaban y otras se extinguían. Y la que les comentaba, de hace unos 180 millones de años, es una extinción muy particular que extinguió a una gran cantidad, una gran diversidad de herbívoros, dejando solamente como sobrevivientes a los grandes saurópodos de cuello largo de más de 20.000 kilos. Y esa extinción coincide con un evento volcánico muy importante y coincide con un cambio en la vegetación que estuvo influido por ese calentamiento global, esa aridización que se dio en los ecosistemas, que probablemente estuvo vinculada a todos los gases emitidos por este vulcanismo. Pregunta de Carlos Enrique Argaraña. ¿Hay algún tipo de correlación bioquímica entre el tamaño de especies animales, por ejemplo, potencia de hormona de crecimiento? La verdad que a ese detalle en estos organismos no sabemos nada. No sabemos nada de los detalles fisiológicos de cómo habían logrado crecer, cómo lograron crecer tan rápido. ¿Sí? Sí podemos saber a través de los huesos que la clave para el gigantismo fue el poder crecer muy rápido en pocos años. ¿Sí? Hasta ahí podemos llegar.
lamentablemente no en todo el sistema endocrino o los detalles de cómo se activaba ese crecimiento. Hola, soy Facundo de 8 años. ¿Los humanos vivimos con los dinosaurios alguna vez? No, salvo que cuentes, como les decía antes, a las aves como dinosaurios porque descienden de ellos, salvo que consideremos a las aves, entonces no, vivimos separados de la época de los dinosaurios por más de 60 millones de años. O sea, desde esta extinción masiva que eliminó a todos estos dinosaurios gigantes, hasta que aparecieron los primeros humanos en la Tierra, pasaron más de 65 millones de años. ¿Sí? Es una gran cantidad de tiempo que nos separa de los dinosaurios. Sí, los humanos como especie vivimos con muchas otras animales que ya no existen, como antes mencionaba, el mamut, o los perezosos gigantes, o los gliptodontes, que son las mulitas gigantes. Esos sí convivieron con los humanos porque llegaron a vivir en los últimos miles de años, pero no con los dinosaurios que nos separan millones y millones de años. Bien, y tengo una más acá de Chloe, que pregunta, en los huevos que se hallaron que están los embriones, ¿se puede conocer el ADN? No, lo que se ha preservado son los huesos que estaban en formación adentro, y se han preservado esos porque eran huesos que ya estaban osificados, y en donde la parte dura del hueso, ese fosfato de calcio, ese mineral duro que forman los huesos, fue reemplazado por sílice o por algunos otros minerales, y eso es lo que se preservó. Pero de toda la parte orgánica, realmente no se preservó nada. Entonces no hay ningún indicio que podamos encontrar restos de ADN. Simplemente son huesos como los de cualquier otro dinosaurio, la única diferencia es que son huesos diminutos, de milímetros, son huesos muy finitos, y son huesos que se preservaron dentro de un huevo que existió hace unos 200 millones de años. Pero no tienen indicio de ADN ni en ninguna otra materia orgánica. Gonzalo, ¿sí? Vamos a hacer algunas preguntas más, no sé cuántas te quedan. Y después invitamos a la gente que deje las preguntas expresadas por chat y para que Diego las pueda contestar, para que todo el mundo pueda hacer las preguntas, para que no se haga demasiado largo. ¿Te parece, Diego? ¿Cuántas? Perfecto, sí, ¿cuántas? No hay problema. Te hago una más, la de Manuel, de 8 años. ¿Cuál es el dinosaurio más pequeño? Ah, buenísima pregunta. Bueno, hay un dinosaurio que tiene aproximadamente unos 40 centímetros de largo, sí, es un animal de este tamaño, que se llama Fructadens, y que es un pequeño herbívoro muy chiquito encontrado en Norteamérica. Es probablemente el dinosaurio más pequeño. Y aquí, en Patagonia, hemos encontrado un pariente muy cercano del Fructadens, que lo hemos llamado Manidens, y Manidens es un poquito más grande, ¿sí? Tiene unos 60 centímetros de largo, pero sigue siendo como un lagarto así de pequeño. Es decir, realmente tenían una variedad de tamaño muy grande, porque de animales de 40 a 50 centímetros de largo a gigantes de 40 metros de largo es un rango realmente muy, muy impresionante. Bien, Vicente, creo que eso estaríamos. Bueno, entonces repetimos que los que quieran hacer más preguntas, háganla por chat, por favor, que van a quedar registradas. Le agradecemos enormemente a Diego por su hermosa conferencia, a todos los participantes. Creo que los objetivos que teníamos en la comisión, en particular, y en las autoridades de la Academia Nacional de Ciencia, se han logrado perfectamente, porque ustedes han visto que hubo muchísima pregunta de chicos de 8 años, 9 años, 10 años, y de algunos de un poquito más grandes, de 60 y pico y 70 también. Pero eso de que esté dirigido a todo público, creo que lo hemos logrado.